En mi opinión, el diplomado en periodismo turístico es muy bueno por toda la información que nos han proporcionado, por esa expansión en conocimientos y también en darle la importancia que a veces podemos dejar olvidada por otras noticias que surgen, pero la verdad es importante más en Zacatepec porque es un área bastante turística. Así que ha sido bastante fenomenal, principalmente por los aportes que han hecho para fomentar el conocimiento de los periodistas en este ámbito o rama turística y gestión también del turismo en Guatemala. En mi caso nunca había tenido la oportunidad de tener o participar de un diplomado como este, en donde hemos aprendido un sinfín de cosas que nos van a ayudar a nuestro trabajo como telecomunicadores. Este diplomado me ha parecido de riquísimo contenido y de hecho pues nos sirve para nuestro trabajo periodístico, ya que en Zacatepeques tenemos un potencial turístico que explotar todavía. Pues me pareció magnífico, es una oportunidad para crecer y superarse en este aspecto del turismo. Hay cosas que nosotros tenemos a la mano y podemos explotar bien noticiosamente y aportar sobre todo al país. Pues el diplomado es bastante importante, más en este ámbito turístico, pues todos necesitamos también conocer un poquito más, tener esa información que a veces nos hace falta para poder nosotros de la misma manera transmitir a las personas esas partes buenas, esas cosas bonitas que tiene también Guatemala. Creo que es de mucha importancia para el ámbito que nosotros laboramos, siendo el turismo algo en Antigua Guatemala que sucede a diario, y esto es el crecimiento laboral también para uno y el aprendizaje sobre qué es el turismo en sí. Me parece un esfuerzo bastante importante para enriquecer el conocimiento de todos los comunicadores, periodistas y personas que trabajamos en este tema y que podemos utilizar esta información como una herramienta más para nuestro trabajo. El turismo es muy importante para que se puedan seguir promoviendo y desarrollando todas las actividades turísticas dentro de Guatemala y promover lugares nuevos que aún no se han mostrado. Definitivamente la importancia del turismo, hablando del turismo nacional, hablando del turismo internacional, es sumamente importante, es una de las fuentes de ingreso económico para todos los ciudadanos más importantes de nuestro país. El turismo es importante, es una de las actividades más importantes que se realiza en Guatemala. Consideramos que, y bueno, no consideramos, es así, genera pues divisas, está en segundo lugar después de las remesas, que generan desarrollo para el país. Bueno, para el desarrollo de Guatemala sobre el turismo, sé que es prácticamente importante a nivel nacional. No digamos lugares en donde prácticamente no se le ha puesto la atención debida, así como el ejemplo que visitamos ayer, San Juan Comalapa, que no ha sido visitado, pero hay que inculcarle al turista nacional, al turista extranjero, de que hay lugares bellos y hay lugares en donde también puede ser visto y, como se dice, comprar las cosas a un precio más cómodo con el vendedor directamente. Mucho del ingreso económico que al país pues viene producto del turismo, y creo yo de que el turista extranjero así como nacional debe de ser cuidado de la mejor manera para que se sigan promoviendo los distintos puntos turísticos a nivel nacional. Bueno, es fundamental el turismo en Guatemala, porque bueno, es la segunda fuente de ingresos en el país. Entonces atenderlos sí es primordial y saber cómo atenderlos sobre todo. Bueno, creo que es súper importantísimo el turismo para nuestro país, ya que es fundamental, porque pues somos un país en el que tenemos mucha riqueza cultural, mucha riqueza en la naturaleza, y pues parte de todo lo que estamos aprendiendo hoy pues lo vamos a poner en práctica, lo vamos a dar a conocer.
Es importante entonces que el país siga promoviéndose, porque al momento se estaba promoviendo, según lo que yo he podido captar, pero es importante que se siga promoviendo, que siga formándose esa marca de Guatemala internacionalmente. Creo que esto pues genera bastantes ingresos al país, y eso pues beneficia en definitiva a la sociedad. Yo considero que sí, es necesario de que estas capacitaciones sigan impartiéndose, porque hay mucha gente que no conoce mucho del tema o necesita más información, porque como todos sabemos nunca se va a dejar de aprender. Entonces creo que es muy necesario y beneficioso para el país. Se preocupen por esa otra área, que es una fuente grande de ingresos, no solo para nuestro país en divisas, sino también para ese desarrollo sostenible que necesita nuestro país, nuestra gente. Este tipo de proyectos es muy importante para dar herramientas fidedignas a los periodistas a la hora de abordar ciertos temas, porque el problema es que a veces tenemos temas, pero ¿a quién acudimos? En cambio, ahora con este diplomado tenemos una base de datos para acudir a alguien, ahí sí que a los doctos en la materia, a los doctos que nos pueden ilustrar sobre ciertos temas y trasladarlos a la población. Sí, considero que sí, creo que el INGUAT, como el ente rector de turismo en Guatemala, creo que debe llevar a cabo este tipo de actividades, tomando en cuenta que todos los actores de turismo, en este caso nosotros como comunicadores, tener o trabajar bajo la misma línea del INGUAT para promover, para vender el país de una manera correcta, para hacer notas turísticas que se resalte todo lo bonito y todo lo bueno de Guatemala. Sí, no solo INGUAT, sino que varias instituciones a nivel de gobierno pues deberían de preocupar por realizar este tipo de capacitaciones, porque como les decía antes, nos viene a fortalecer y también a dar un mejor enfoque de cómo trabajar y cómo presentar cada una de nuestras notas a nuestros diferentes medios de comunicación, para poder dar una mejor expectativa al turista que desea visitar cada una de nuestras regiones. Muy buenos días, yo soy Claire Dalíez de Masaya y soy la directora de la maestría en turismo sostenible en la Universidad del Valle de Guatemala. Yo insto a los periodistas para que sigan poniendo en alto la cultura de Guatemala, el patrimonio natural de Guatemala, que le demos valor a nuestros patrimonios para que el guatemalteco sepa qué tan ricos somos, pero también para invitarlos a que viajen. Yo insto a que el guatemalteco conozca su país, que valore lo que tiene, que lo atesore, que lo comparta y que realmente nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos. Sigamos dando a conocer lo que es nuestro país, las variedades en cultura, las riquezas en naturaleza, porque realmente es un país único que debemos de atesorar, pero también que debemos de conservar. No podemos conservar lo que no conocemos. Así es que vamos a viajar y a conocer Guatemala.